Muy buenas Pokémaster, yo soy Chibi King. Hoy chavales ya tenemos con nosotros el banner de pago a elegir número 1 o A, ¿vale? Que sería este de aquí, donde se estarían todos los Pokéfestivales de ataque, ¿ok? Luego, mañana tenemos el de los sabotajes y pasado tenemos el de los support. Haremos una tier list de cada uno de los banners para saber a cuál debemos elegir, ¿ok? Pues alguien no lo sabe, chavales, aquí está el bannercito y básicamente nos cuesta lo siguiente. A ver, son una multi de 15, ¿vale? Por 5.000 gemas de pago, ¿ok? En esta multi te puede tocar algo y aparte pues eliges el que tú quieras. Y recordar que pues eso, que eliges el que tú quieras y son, bueno, eso, son 5.000, no hay más que explicar. Eliges el que quieras por 5.000 gemas de pago. Para el sabotaje igual y para el support igual. En total, por 15.000 gemas de pago, pues podrías conseguir un Pokémon de cada uno. Más lo que te pueda tocar dentro del banner. ¿Vale? Así que, chavales, vamos a comenzar con una tier list. Aquí tengo preparado todos los personajes de ataque. Y vamos a ir descartando para mí los que no serían prioridad. ¿Ok? Siempre recordar escoger lo que os falte. En plan, oye, pues me falta, por ejemplo, un main veneno. Pues me cojo a Crobat. Me falta un main tal. Pues me cojo... ¿Vale? Eso... Ahí está. Pero vamos a ver qué tenemos. Venga. Yo ya voy a empezar a descartar cositas. ¿Vale? Por ejemplo. Descarto a Dragonite. Porque lo tenemos en el banner. Y aparte tenemos el nuevo Dragonite que es mucho mejor. Para empezar, Dragonite fuera. Eso por ahí. ¿Qué más? Voy a descartar también a... Vamos a descartar así, mira, a Regice no me gusta, ¿vale? Para mí se queda fuera. Más cositas, a ver qué podemos quitar. Mira, teniendo a Victini aquí, rojo se nos va fuera también, ¿ok? Más cosas, más cosas. Metagross se va fuera, teniendo al nuevo Metagross. Y sobre todo porque también tenemos aquí a Copperajan, que es mejor. Así que Metagross se nos va fuera. Más de lo mismo pasa con estos dos. Tenemos a Dragonite en el banner, en el tocho, y a Garchomp también tenemos el mejorado. Así que, chavales, estos, pum, pum, no lo elegimos. ¿Qué más deberíamos descartar? ¿Qué más deberíamos descartar? A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mira, es que está la cosa, mira, Zacia más de lo mismo. Tenemos a Metagross nuevo, aunque es diferente, pero yo Zacia lo quitaría también porque tenemos aquí a Copperajan, que me parece mejor, sobre todo para cubrir más tipos, ¿vale? De hecho, Copperajan funciona muy bien en tipo roca. Descartaría Pokémon rocas como, por ejemplo, Aerodáctil, tampoco lo elegiría. El tipo tierra, más de lo mismo, pero es que los de tierra, que aquí el Nidoking es bastante bueno también. Mejor no descartar. Ok, pues esto es... Creo que es más o menos lo mejor. De hecho, también quitaría a Duraludon. No me convence mucho, se va fuera. Y también quitaría a Zekrom, porque aquí tenemos a este, que es, me parece un poquito mejor, la verdad. Así que Zekrom son diferentes, es cierto, pero creo que es mejor. Así que, aparte es viejecito, se nos va fuera. Vale, más cositas. Tenemos dos rocas por aquí, pero uno es físico y otro es especial. Tinkatón y este son dos aceros, pero los dos son muy buenos. También tenemos dos de agua, que es Suicune y Volcanion. Tenemos dos veneno, bueno, eléctrico y veneno, pero también tiene veneno este. Dragón. Eternatus lo quitaría, teniendo a Dragonite en el banner, sí, podríamos quitarlo. Pero claro, a lo mejor no quieres tirar a por Dragonite nuevo y quieres Eternatus para suplir esa falta de... Pues podrías hacerlo también, ¿vale? Pero lo voy a dejar aquí. De bicho, como hay muy poquitos, lo dejo. Pero igualmente, también te digo una cosa, en el banner de los sabotajes tenemos a Genesect, que sería mejor que este. Entonces, si queréis coger un bicho que no sea Volcarona, mejor Genesect, ¿vale? O incluso si queréis un main bicho, más adelante tenemos el banner este de los... Este, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Este, ¿vale? Luego tenemos aquí a Heracross y solamente vale 3.000 gemas, no 5.000. Entonces, si quieres un buen bicho, creo que este es mejor opción que un Volcarona, ¿vale?
Así que, pues eso es. Vale, esto sería más o menos lo más importante que tenemos en el banner, ¿no? Lo más buenecito, entre comillas. Porque hay cosas que ya se quedan un escalón muy atrás, ¿vale? Así que vamos a descartar ahora el escalón ese atrás, a ver cuál sería. Pues para mí sería, como hemos dicho, Volcarona, atrás. Lisón, atrás. Este ya se queda atrás también, porque tenemos incluso a Colagrito que está ahí y tal. Más cositas. Teniendo a Niliego, me quitaría Archeops. Y Archeops es bueno, pero es que Niliego me parece mejor. ¿Vale? ¿Qué más quitaríamos de aquí? ¿Qué más quitaríamos de aquí? Creo que quitaría a Toxicity, porque este funciona con el otro Toxicity. ¿Vale? Entonces los dos juegan muy bien juntos, pero separados dependes de muchas cosillas. Quizá lo quitaría, ¿eh? Y Eternatus, por lo que he dicho antes, que tenemos a Dragonite en el banner. Más o menos me voy quedando con cositas ya interesantes, ¿eh? Me voy quedando con cositas interesantes. Luego, en agua tendrías que quedarte con uno. Volcanion o Suicune, el que tú quieras. ¿Vale? Uno de los dos, pues el que tú quieras. Cada uno funciona a su manera. Hay gente que le gusta más Suicune, hay gente que le gusta más Volcanion. Volcanion depende de la quema, un poquito más de la quemadura, también pega en fuego. Y este depende, pues en verdad no depende de nada. Bueno, para atrapar un poquito que tiene el torbellino, pero también pega en hielo. Entonces, el que tú quieras, ¿vale? A mí personalmente me gusta más Suicune, porque aparte cuando pega recarga barras y tal. Pero como digo, el que tú quieras. De fuego, Victini, stop. Este te cubre tres tipos, está bien. Este te cubre tres tipos, está bien. Venenitos, un buen acero, un buen planta, un buen psíquico físico, ¿vale? Creo que más o menos esto es lo que yo dejaría en el banner para escoger, ¿vale? Si eres nuevo, tu mejor opción sería escoger a Copperajan o a Nidoking. Mejor Copperajan, la verdad. Porque te cubre tres tipos y mucho mejor que Nidoking, ¿vale? Aparte pega en área. Entonces, si es nuevo, uno de estos dos. Para cubrir tipos, ¿vale? Y si no, pues el que tú quieras. Top de fuego, Victini. Top de agua para golpear, pues Suicune y Volcanion. Top de planta, Rillaboom. Top de acero, pues Tinkatón y este está muy bien. También, pues, podría estar Zacian, pero Zacian es 5 de 5 para poder hacer más tal. Psíquico, físico, stop. Roca especial, stop. Y este, si no tienes a Glimora, pues está bien. Si tienes a Glimora, lo quitas, ¿vale? Así que más o menos esto sería lo mejor, entre comillas. Ya deberías escoger tú lo que te falte. Como digo, no te voy a decir que escoja este porque es el que mejor. No, es que según que te falte, ¿vale? Yo en mi caso, que lo tengo todo, a excepción de Volcanion y este y Niliego. Niliego no sé si está en el banner, ahora que lo pienso, ¿no? Es que Niliego no sé si está en el banner. Déjame que lo mire. Porque claro, es muy nuevo. Entonces a lo mejor no está. Lo voy a chequear. Festicompis. Creo que no está, ¿eh? Voy a comprobarlo. A ver. A ver, a ver, a ver. Niliego. No lo veo por aquí. No, Niliego no está en el banner, chavales. Es nuevo. No, no entra. ¿Vale? No entra en el banner. ¿Ok? Así que te quedas con esto. Pues ya está. Como digo, tenéis que escoger el que más os haga falta. ¿Vale? En mi caso, como digo, me falta Volcanion y me falta no sé quién más. Me puede faltar por aquí. Y Tinkatón. A mí me faltan estos dos. Tengo el acero cubiertísimo y tengo el agua cubierto también. ¿A cuál voy a escoger? Pues no lo sé. A lo mejor escoja Tinkatón. Porque de agua también quiero sacar a Blastoise de Popurrí, así que tendría otro más de agua. Entonces, pues mira, tanto agua pues no lo quiero. Pero aceros, pues bueno, a ver, también tengo cosillas, ¿no? Pero es que el Tinkatón, pues me gusta. Me gusta. Aparte también pega en hada. Bueno, ¿vale? Pues ya está, chavales. Más nada más que decir. Para mí esto es lo mejor del banner. Siempre hay cositas que se pueden salvar un poquito más también. Por ejemplo, por lo que hemos dicho de Eternatus, el Toxicity está muy bien, el tal, ¿vale? Hay cosillas ahí. Así que pues nada, chicos.
Esto es para mí lo mejor que podemos escoger. ¿De acuerdo? Así que ya, valora lo que tienes, valora los tipos que te faltan por mejorar y escoges lo que tú quieras de aquí, ¿vale? Son consejitos así, por encima que os doy. Pero bueno, como digo, a lo mejor si te gusta mucho Volcarona porque eres tu favorito, pues lo coges, ¿vale? Pues eso ya ahí no me meto. Pero esto es para mí lo mejor del banner, ¿vale? Así que chavales, pues dejar un like, suscribiros para más y nos vemos con más Pokémon Master. Mañana subo el de los de los sabotajes y también el de los support, ¿ok? Pues nada más, chavales, nos vemos con más suerte mutar sumos y ojalá os toque algo por aquí, aparte del que elijas, ¿no? Pues espectacular. Vámonos. Chao.